como bien todos ustedes saben, el día de ayer la Asamblea Nacional decidió abrir una investigación en contra del vicepresidente de la República por las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami. Nosotros como Asamblea Nacional, muy firmes en lo que son la posición de nuestros derechos, asumimos la responsabilidad de encontrar la verdad donde sea que esté, con las consecuencias que esto implique. Esta comisión que creamos el día de ayer, decidí asumirla yo como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, consciente de la responsabilidad de alto nivel que tenemos que darle a esta investigación por tratarse nada más y nada menos de la persona que está a un paso de la presidencia de la República y que se encuentra acusada por narcotráfico por el gobierno de los Estados Unidos. Sabíamos y sabemos que esto no es una lucha fácil. Sabíamos y sabemos que avanzar en contra de esta dictadura, que está acusada de nada más y nada menos de narcotráfico también, tiene consecuencias. Y nosotros, quienes estamos en la arena política, estamos dispuestos a asumir las consecuencias. Lo que consideramos injusto es que quieran meter a inocentes en este combate político. Me quiero referir específicamente a que justo un día después de que decidimos asumir la investigación de Tarek El Aissami en la Asamblea Nacional y en el que yo asumo la presidencia de esta comisión que investigará al vicepresidente de la República por narcotráfico y por las acusaciones que le hacen desde el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno detiene a Gernis Lara, funcionario de seguridad mío, y le siembra una cantidad de droga sin sentido. Es evidente y obvio lo que quieren realizar. La información que tenemos de miembros del SEBIN y de la Dirección de Contrainteligencia Militar es que es una operación montada para tratar de decir ellos mismos que si el vicepresidente de la República está en narcotráfico, entonces el vicepresidente de la Asamblea Nacional también. Que en teoría este funcionario, que es un joven venezolano, dedicado, fue por Miranda, tiene su esposa, un trabajador que simplemente cumple una función de laboral primera y también de defender a una institución como es la Asamblea Nacional, le montan esta olla asquerosa y lo pretenden involucrar para dañarme a mí, para dañar a la Asamblea Nacional.